La secretaria de Comunicación, licenciada Dalila Sope, se refirió a los objetivos que se han planteado en esta nueva función, en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Antes que nada, quiero agradecer al señor gobernador, el doctor Eduardo Pérez, el honor que me ha concedido en dirigir la Secretaría de Comunicación de la provincia, depositando una vez más su confianza en mi persona y sobre todo en mi género, profundizando así una política de inclusión llevada adelante en todas las facetas de su gestión. Quiero decirle que ya estoy trabajando para estar a la altura en esta tarea que me he designado y que supone un serio compromiso profesional y personal, que se resume en la tarea de seguir avanzando en la democratización de la palabra y la información dentro de la provincia, promoviendo la aplicación integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, federalizando nuevas miradas y actores en la pantalla social, miradas más jóvenes, actores diversos, que los que antes eran invisibles ahora sean visibles, que los que estaban en silencio ahora sean escuchados. Eso es la ley, un lugar para que todos y todas seamos escuchados, un lugar de acceso a los derechos. De la misma manera, y bajo los lineamientos marcados por nuestro gobernador, la Secretaría contará con facultades que nos permitirán fomentar el desarrollo de contenidos locales con valor social, permitirá la difusión a nivel nacional de la identidad cultural andina, materializando así el artículo 153 de la mencionada ley, que expresa la necesidad de crear nuevos conglomerados productivos para la promoción y defensa de la industria audiovisual nacional. Otra de las competencias de esta nueva repartición es potenciar el proceso de incorporación de tecnologías de la información y comunicación. Es aquí donde se agruparán los elementos y técnicas usadas en el tratamiento y transmisión de la información, principalmente la informática, internet y las telecomunicaciones, con el fin de brindar un servicio público oportuno que vincule al Estado y la comunidad, facilitando así la toma de decisiones y asegurando el funcionamiento institucional de acuerdo a las nuevas políticas definidas por la presente gestión. Articularemos con el Estado Nacional la ejecución en la provincia del Programa Integral Argentina Conectada, facilitando la instalación en todo el territorio provincial de las redes de Internet Wi-Fi gratis, televisión digital abierta gratuita y núcleos de acceso al conocimiento, que permitirán la inclusión digital de todos los lugareños, promoviendo la igualdad de oportunidades y la disminución de las identidades entre localidades. Muchas gracias.